Muy buenas a todos, bienvenidos a Mobile Gaming y estamos aquí en un nuevo vídeo donde hoy vamos a volver a los... en este vídeo vamos a volver otra vez a los juegos de cartas, ¿de acuerdo? Ya que acaba de salir del horno Tekken, que es el nuevo juego de cartas de Capcom. La verdad es que es algo un poco distinto a lo que solemos estar acostumbrados. La mecánica no me ha desagradado. No he jugado mucho, este vídeo son prácticamente casi unas primeras impresiones. He jugado el tutorial, los tres capítulos de campaña de Ryu y de Razalos. También sus dos o tres capítulos de campaña. El juego comenzamos con distintos héroes. Tenemos a Ryu, a Razalos. Tenemos a Mega Man, que no sé cómo se llama. Tenemos a X, vale, se llama X, pone aquí arriba. Tenemos a Chun-Li, tenemos a Morrigan Island, tenemos a Dante, este creo que es del Devil May Cry, me parece. Tenemos a Albert Wesker y tenemos a Nergigante y Razalos, si no me equivoco, vienen de Monster Hunter, Mega Man, Chun-Li que viene de Street Fighter. Es decir, vienen personajes y cartas que son del universo, digamos, de Capcom. Las mecánicas, como digo, perdón, son cuanto menos bastante interesantes. Mira, vamos a echar una partida de práctica. Vamos a jugar, por ejemplo, con Ryu. Y como veis, tenemos un deck de 30 cartas, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí a la derecha. Y ahora mismo son todo cartas del elemento rojo, que es el que pertenece a Ryu. Pero antes, haciendo una pequeña prueba a la hora de editar un deck, parecía que me daba la sensación de que me dejaba poner cartas que no eran de su elemento. Todavía no tengo claro qué sucede si ponemos cartas que no son de su elemento y las mezclamos. No sé qué diferencia puede haber o si eso es libre y podemos hacerlo. Eso ya lo miraremos en otro momento. Pero sí, parece que sí podemos mezclar elementos dentro de un deck, lo cual ya le da cierta versatilidad. No es, entre comillas, como Hearthstone, por ejemplo, que estás anclado al druida o estás anclado al cazador. Entonces, como digo, vamos a echar una partidita, por ejemplo, con Ryu, y vais a ver las mecánicas. Una de las principales diferencias de los juegos de cartas habituales es que este juego no es por turnos, es a tiempo real. Tenemos 5 minutos y durante esos 5 minutos la acción va transcurriendo por sí sola. Vamos, como digo, a elegir. Vamos a jugar contra Ryu también a nivel fácil. Gráficamente, yo creo, considero que está bastante bien acabado. Bien, el tablero son tres huecos, tres espacios que tenemos en medio, que ya podrían haberlos hecho un poco más grandes, pero bueno. Y tenemos una barra de maná que va creciendo según transcurre. Y tenemos unidades y tenemos cartas de acción. Tenemos cartas de acción. En este caso, nuestro Ryu oponente ha colocado una carta aquí y según va transcurriendo el tiempo va atacando. Nosotros ahora sencillamente podemos coger y podemos poner aquí un bloqueo y ya se empiezan a enfrentar ellas solas. Vamos a poner esta aquí. Y vamos a rusear un poquito. Entonces, nuestro maná va a ir, como veis, va creciendo por el tiempo. Y según vamos jugando cartas, abajo a la izquierda veis aquí que pone AP. Son los puntos de acción que se va rellenando según jugamos cartas, ¿de acuerdo? Estos puntos de acción, cuando se llenan, en este caso, a 18, entonces podremos jugar la habilidad de nuestro deck, que en el caso que veis es el Hadouken, que haría 7 puntos de daño. De momento, vamos a ver lo que tenemos por aquí. Tenemos infligir 3 puntos de daño a un héroe, infligir 4 de daño a todas las unidades enemigas. Vamos a jugar esto. Y ahora veis, se habilita como una fase de reacción donde el oponente podría reaccionar, por ejemplo, pues dando vida o lo que corresponda, pero que en este caso no lo ha hecho. Así que hemos limpiado un poquito la mesa. Vamos a defender aquí, por ejemplo, porque así vamos a quitarnos. Mira, nos juega la Duken contra nuestra unidad en último momento. Y nosotros vamos a jugárselo ahí. Y vamos a poner esto aquí. Vale, que lo que hace es que inflige 1 de daño. Por eso la ha matado directamente. Vamos a seguir. Vamos a poner esta aquí también defendiendo. Ya tenemos ahí dos calles un poquito cubiertas. Los huecos, esto, X-Pocket, todavía no sé lo que son. No me ha dado tiempo a mucho más. Inflige de daño a un héroe enemigo. Pues vamos a quitarnos esta. Ah, perdón, que era un Ken. Vale. ¿Veis? Dice que si la unidad tiene vuelo, inflige 2 de daño. El vuelo es una habilidad. Hay ciertas cartas que... Hay ciertas cartas que tienen vuelo y cuando tienen vuelo, si la otra no tiene vuelo, no puede bloquear. Ataca directamente a cabeza. Cuando jugamos una habilidad, veis, el tiempo se ha parado. Vale, vamos a...
Estamos inflando la cara aquí, de mala manera. Ah, vale, que esto es solo al héroe. Vale, vale, vale. Esto hace 6 a una unidad. Venga, pues juégasela ahí. Estamos esperando a ver si reacciona, que no es el caso, parece. Bien. Vamos a dejar que se nos rellene un poco el maná. No sé si hay alguna manera donde yo puedo ver el maná que tiene él en este momento. Vale, me pega. Vamos a ver si jugamos a Ryu. Porque estamos perdiendo bastante vida. Necesitamos regenerar un poco de maná. Inflige 3 de daño, 3 de daño. Podríamos hacer esto para proteger a... Vale, ha reaccionado, pegándonos también con una carta. Nosotros vamos a aprovechar este momento para pegar ahí. Reacciona la cadena en orden inverso a cómo se ha ejecutado. Voy a guardarme el Hadouken. Necesito, la verdad es que el Hadouken se lo puede pegar a él, no. Necesitamos ahora mismo defendernos. Como veis, el juego la verdad es que es bastante frenético. Voy a morir. Me va a ganar la IA. Bueno, este ya muere y va a morir antes. Creo que no me afecta si... Vale. Ahora necesito protegerme arriba. ¿Este qué hacía? Nada, este no hace nada. Tenemos aquí 3 de daño, 3 de daño. Vale. Este es solo al héroe. Vale, vale. Pues nada, aquí. Necesito ciclar un poco el deck. Porque esto, como digo, solo pega al héroe. Ya no... Estaba a morir, madre mía. Esto es lo que hablaba, ¿vale? Y esto es lo chulo, que como es a tiempo real, es muy dinámico. Y ahora mismo está, no te da, no tienes tiempo para pensar, ¿vale? Está en constante, hemos perdido, por cierto. Está en constante acción la partida, ¿no? La verdad es que eso me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. Bueno, pues Ryu ya no, hemos ganado algo de experiencia. Vamos a volver porque vamos a abrir los packs. Básicamente la idea es esa. Eso es como, así es como son las mecánicas. Lo que he visto de momento, como digo, me ha gustado bastante. En la parte de cartas podemos, obviamente, editar nuestro mazo. Y cuando editamos nuestro mazo, pues, como digo, tenemos aquí todo, ¿de acuerdo? Y aquí ya podemos ver tranquilamente, porque es que yo no sé ni lo que hacen las cartas. Vamos a abrir los packs, vamos a ver lo que nos va saliendo. Os voy a explicar lo que os decía. Vamos a abrir uno de los packs de 33. Nos consume un ticket de estos de core. Esta animación está bastante chulilla. Vale. Y ahora mismo, en principio, esto es lo que nos sale. Podemos abrir en abanico, como podríamos hacer en Shadowverse. ¿Veis? Y aquí el tema está en que yo no puedo ver. ¿Veis? No puedo ver qué hace cada carta aquí. Es decir, no... Control de la pantalla se van. Eso es una cosa que no me gusta. Sí, es verdad que te sale aquí al final. Pero bueno, hemos conseguido 3 comunes, 2 raras y una épica. Cuanto menos no está mal. La épica es Ibuki, que es un humano con agilidad. ¿Y la agilidad qué es? Aquí no me deja... Aquí. Reduce el medidor de ataque a la mitad. Vale. Y al contraatacar añade más 1, más 2. El contraataque es... ¿cómo se dice? Cuando lanzas una carta de acción. Vamos, básicamente, bueno, se lo pone ahí. Bien, vamos a abrir 5 de golpe. No, vamos a abrir 2, que me gusta luego hacer las cosas en números redondos. Ya digo de que, como las partidas son muy rápidas, puede ser que juegue un poquito. Puede ser que juegue un poquito más. Como digo, el juego no me ha desagradado. Me ha parecido una apuesta. Me ha parecido una apuesta interesante. Mira, nos ha salido una carta un poco más especial. Nos está ahí brillando. Nos ha salido un simbolito. Puede ser que sea legendaria o alguna cosa así. Épica. Algunas cartas vienen como con un halo así. Con la carta animada.
está bastante bien en ese sentido. Bueno, vamos ahora a abrir otros 5. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a darle aquí la vuelta. Bien, hay veces, me pasó el otro día con un sobre, que en cuanto sale esto, entonces de repente sale como una cosa y te advierte que una carta se ve que va a ser especial. Nada más abrir el sobre, nos sale otra épica. De esta, de hecho, ya tengo una, creo, que la tengo además animada y todo. A ver si nos pasa. Vamos abriendo así. Vale, pues son todas al parecer normales. Bueno, menos una rara. Bueno, una nos había salido animada, creo. Vale, aquí nos han salido dos épicas. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Vale, aquí pues comunes y raras. Vale. Bien. Pues nos han salido de 5 sobres, nos han salido 3 épicas. Ah, Ibuki, si no me equivoco, creo que la hemos visto antes, ¿no? De hecho, es decir, ya tengo 2. No sé cómo será de buena. Aquí tenemos raro, común, etcétera. Bien, vamos a abrir otras 5, a ver si nos salen. A ver si nos salen lo que he dicho antes de esa animación, de esa, como esa carta especial, esa advertencia. No nos ha salido. Vale, comunes y raras. No sale. Puede ser que fuera legendaria, que obviamente creo que está al 1% de probabilidad, si no me equivoco. Vale, nos han salido 2 épicas. Además, la misma. Que faltaría poco para un playset. Bueno, mira, legendaria. Nos ha salido un Ryu, parece un Ryu legendario, ¿no? Vamos a verla ahora. Otra épica. Ryu contra el destino. Vale, se acuesta 6, es una 3-6, humano. Tiene sprint, tiene agilidad, inflige X de daño a la unidad adelante, donde X es el número de acciones empleadas en esta batalla. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Vale. Bueno, vamos a abrir 10. Vamos a ver lo que nos sale. A ver si consigo que nos haga la animación esa que os comentaba antes. Mira, nos ha salido otra legendaria. Otra épica. ¿Veis? Y esta que está ahí animada. El efecto de cartas animadas está muy chulo. No veo yo que tenga intención de salir, lo que os digo. Puede ser que esa animación saliera a lo mejor a la hora de abrir una legendaria, que además iba animada, porque creo que sucedió con una en particular, que además es legendaria, animada, bueno, la leche, ¿no? Legendaria. Muy bien, otra. Pues oye, no está mal. Esta es la animación que yo os decía. Así que vamos a abrir esa al final. Mientras tanto nos ha salido una épica y vamos a ver lo que es esto. Esto yo creo que va a ser una legendaria, como digo, animada. Efectivamente, ¿veis? La verdad es que son muy chulos, ¿eh? El arte y demás está bien. Vale. Prácticamente si empezáis a jugar, el juego prácticamente te regalan unos 30 y pico sobres, nada más empezar. Claro, esto está muy bien cuando te conoces las cartas. Cuando no te conoces las cartas, yo sencillamente voy pasando. ¿Veis? Sakura. La verdad es que la carta está muy chula. Me recuerda mucho la animación. Me recuerda muchísimo a, ya no solo a Wen, sino a Infinity War, que puede ser que sea un juego que no conozcáis. Pero Infinity War fue un juego de cartas, el primer juego de cartas animado. Y además también tiene un sistema, unas mecánicas bastante, bastante interesantes, porque era un juego a tiempo real, en el sentido de que tú realizabas tus acciones y luego había una fase de combate donde en tiempo real se resolvían las tuyas y las del oponente, ¿no? Y era un juego que fue una pasada, pero no tuvo el éxito que se esperaba. Era una pena, porque además el juego era un juego, como digo, era un animated card game, ¿no? Es decir, todas las cartas estaban animadas y era, vamos, visualmente era un pasote. Bien, vamos a abrir las 10 últimas.
épica ahí. Vale. Ya digo que el arte no me desagrada, está bien. La legendaria. Nos sale a Kenny Ryu, está chula, ¿eh? Mira, nos ha salido... Esa creo que es Morrigan y nos ha salido esa carta animada. Está muy chula y es común, ¿eh? Ahora miraremos porque a nivel visual es una pasada. ¡Otra legendaria! Pues hombre. Muy bien. A lo mejor no vale para nada, pero... Vamos a seguir. Una épica. Vamos a quitar la notificación esta. Bien. Era común, ¿no? Me parece que era común la que nos ha salido ahí animada y tal, muy chula. Con Morrigan. Era esta. La verdad es que es muy chula algunas artes de las cartas y demás. Es una pasada. Inflige entre 2 y de 4 aleatorio en unidad enemiga. Tu héroe gana una cantidad de vida equivalente al daño infligido. Pues mira. Bueno, pues ya hemos abierto todo. Y bien, conclusiones. A ver, a mí el juego me ha gustado. A mí el juego me parece interesante. El tema de que sea a tiempo real le da un dinamismo cuanto menos muy 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 interesante. Está divertido. Yo lo jugaré un poquito más en el iPad a ver qué tal. Sobre todo porque me gusta mucho porque son partidas rápidas. Entonces estás haciendo cualquier cosa y tienes un descanso, tienes un tiempo muerto y tienes 5 minutitos, tienes 10 minutos, pues puedes llegar y echarte una partida de manera rápida. No sé cómo estará equilibrado. La verdad, no tengo ni idea. Luego, por cierto, se me olvidaba mencionar que han mezclado también un tema con un pase de temporada, donde además, de hecho, en el pase de temporada puedes obtener cartas que, imagino, te pueden salir en los packs, pero si tienes el pase, pues ya te aseguras que esa carta salga. Porque hay un detalle que se me ha olvidado decir, que es que también el juego tiene crafting. Entonces, por ejemplo, esta carga imprudente nos cuesta más 50 de... El romperla y crearla nos costaría 200. Y las almas que están ahí, que pone 800, pues si os soy sincero, no tengo ni idea lo que es. 800 por aquí también. 800. No sé lo que será. No lo sé. A ver, si lo pone por aquí. Pues no. Pues la verdad es que no lo sé. A ver, porque estas son cartas que tengo. Y si pongo cartas que no tengo, ¿cómo hago eso? Formato. Está preparado para dos formatos. Ahora mismo estamos en el formato de... A ver, ¿cómo miro las que no tengo? ¿Hay alguna manera? Pues... Ah, está aquí. ¿Tienes o todas? Vale. Está ahí arriba, leche. Por ejemplo... No, ¿qué estoy haciendo? Aquí. Por ejemplo, esto. No puedo desarmar cartas básicas. No quiero desarmar. Aquí. Sesgar más 800, crear más 3200. Vale, pero ¿qué es ese 800? Ah, leche, vale, claro. 800 es lo que tengo. Madre mía, qué tonto soy. Claro. Estoy... vale. Es decir, coger, por ejemplo, esta carta, que no sé por qué sale azul, nos costaría 800 crearla. Es decir, si nosotros ahora mismo filtramos y decimos, quiero solamente ver comunes, por ejemplo. Pues hacer esta no, porque esta es seguramente será del modo historia. Y vamos a poner esto así. Por ejemplo, esta, tampoco, muy bien. ¿Qué puntería tengo? Esta, nada, muy bien. Pues nada, Balrog, perdón, Zangief. Vale, nada. Y esta, vale, pues de estas, con dos narices, no puedo ver ninguna. Ni puedo crear. De las que no tengo, no puedo crear ninguna, muy bien. Eso que tengo puestas todas. Bueno, pues ya está, pues vamos a quitar esto y ponemos raras. Venga. Raras. Vale, espera, creo que... Vale, son las azules las que podría. Las que están así como más sombreadas, se ve que son bloqueadas de historia o alguna cosa así. Entonces las azules, por ejemplo este Zangief, me cuesta 200 y romperla me costaría 50. Es decir, que estamos perdiendo 4 veces su valor.
Y por ejemplo, esta. Y si ahora mismo filtramos y quiero ver épicas y legendarias, esta épica también, cuatro veces su valor. Y la legendaria, que sería esta, por ejemplo, también, cuatro veces su valor, 3.200, 800. Y esto es como. Aquí ya sí funciona como Hearthstone. Y las animadas es lo que ya no sé cómo se haría. A lo mejor las animadas no se pueden craftear. No lo sé. A ver. A lo mejor tienes que tenerla primero para animarla, pero es que no me da ninguna opción por aquí para animarla. Bueno, la cuestión está en que, bueno, ya investigaremos. El juego, como digo, no me ha desagradado. La verdad es que está interesante. No sé exactamente cómo irá el tema de rarezas, porque sinceramente aquí está advertido. La legendaria tiene un 1%. ¿Ves? Legendaria carga máxima. Esto es a lo mejor cuando ya está. No lo sé. Bueno, aquí abajo lo explica. Vale, que hay un 1% que de la 1 a la quinta carta sea legendaria. Y luego hay un 1% de que la sexta carta sea legendaria. No sé si será estaqueable. Por ejemplo, hay un 28%. No, no lo será, claro. Hay un 28% de que las raras de la primera, de que la primera a la quinta carta sea rara. Pero hay un 93% de que la sexta carta sea rara. Vale. Bueno, ya iremos evaluando. De nuevo, me ha gustado, no me ha desagradado, me ha parecido una mecánica interesante. Habrá que evaluar un poquito cómo va. Me gusta que la partida sea a tiempo real, me gusta que, porque le da mucho dinamismo. Me gusta mucho que las partidas sean a 5 minutos, porque le puede dar mucho rollo Clash Royale, ¿no? Mucho dinamismo, frenético y además rápido. Es decir, un momentito, pim pam, te quita la partida de en medio. Entonces está muy bien. Yo seguiré jugándolo un poquito en el iPad para ver, desbloquearé, porque hay que jugar la historia para desbloquear todos los mazos básicos de todos los personajes. Pero realmente son tres partidas por personaje. Tengo desbloqueados estos dos y me toca empezar por X o como se llame. Entonces, nada, lo dicho, aquí os dejo este vídeo. Insisto, me ha gustado probarlo si lo deseáis. La verdad es que está bastante, parece bastante entretenido, sobre todo para esas partiditas rápidas y demás. No sé a qué nivel de profundidad llegará el juego. No sé si será un juego bastante profundo, será un juego más bien básico. No lo sé, no puedo opinar en ese apartado. Así que, pues nada, si realmente el juego os ha gustado y os parece interesante, pues siempre podéis comentarlo y darle a like al vídeo, porque así pues entenderé que os parece interesante, que os gustaría que trajera más contenido de este juego. Así que nada, os agradezco que hayáis visto el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.